viendo la nueva actualización de la temporada 7. Actualizadlo todo el mundo. Y os traigo un vídeo breve en el cual voy a compartir con todos ustedes todas las ruletitas que se esperan para esta temporada 7 y algún que otro tráiler. Pero antes de nada quería destacar algo. En el día de hoy he subido dos vídeos aquí en el canal. En el primero ya lo he dicho y en este también lo voy a sugerir. Tenemos un sorteo a cabo aquí en el canal de 5 pedazos de pase premium de forma gratuita. Si queréis participar, que es gratis para toda la comunidad, lo único que tenéis que hacer en la descripción de este vídeo vais a tener enlace directo a mi perfil de Instagram y a mi perfil de Facebook. Veréis un post y ahí tendréis todos los requisitos para poder participar, que son muy sencillos. Participar, que es gratis, carajo. Y ahora sí, vamos a hacer que esta mierda reloque nuevo. Vayan preparando las billeteras, vayan preparando los monederos, porque os voy a enseñar todas las ruletitas de la temporada 7 y empezamos súper fuerte, la que para mí es una de las mejores que se esperan. Con ese pedazo de personaje, el Ruin Odin Ome. Me parece increíble esta ruletita, ya lo digo, para mí es una de las mejores que se esperan para la temporada 7. Vamos a hacer un repasito y vamos a dar algún que otro detalle de todas las recompensas las cuales componen estas ruletitas. Tenemos por ahí un francotirador, el emote, el hacha arrojadiza, un hacha secundaria de rareza épica que también me parece muy guapo ese camuflaje. Personaje que ya os lo he comentado al principio, la mochilita, la tarjetita de visita, el traje aéreo y por último ese llavero. Ya lo digo, para mí es una de las mejores que he visto para esta temporada 7. No sé qué pensaréis vosotros, las voy a enseñar todas y luego me encantaría que en los comentarios me pusierais cuál es la que más ha molado de todas. Vamos a por la siguiente. ¿Qué pasa con Dame? Los moderadores nos comentaban que quizás mente dentro del pase de batalla llegaría el personaje femenino de Dame. Al fin y al cabo no ha sido así. Lo han implementado en esta ruletita con todas estas recompensas. Tengo que admitir que el personaje de Dame está bien, está pasable, pero bueno, yo doy mi opinión personal. Está muy chulo, sobre todo con la capita, pero tampoco es gran cosa. Prefiero el de la primera ruletita que os he enseñado. También tendremos por aquí la nueva arma que se espera para la temporada 7 de forma legendaria, que es la Ares. También el camuflaje de la moto, el caballito como llavero, emote, un camuflaje del aerotransportado para el Battle Royale, la OL traje aéreo, una HBA y por último una tarjetita de visita. Y ojito con esto, otro tráiler de otra ruletita y que espera la comunidad. También está bastante flama. Esta ruletita va a ir dedicada al Battle Royale. Esta va a ser toda la recompensa y tendremos por primera vez un helicóptero legendario. Y también se ha podido ver la skin de visualización de lo que viene siendo el Black Jack, que creo que nunca había salido este personaje con esta skin en Call of Duty. De hecho, esta van a ser todas las recompensas. Tendremos ese nuevo traje aéreo que está muy guapo, que hemos podido ver en el tráiler, el emote, el bate de béisbol, la tarjetita de visita, el helicóptero legendario, el Black Jack, un camuflaje para lo que viene siendo el payaso, que ahora son los perritos, una mochilita. Por aquí tenemos un camuflaje del antílope y también un camuflaje de lo que viene siendo el paracaídas. Proseguimos, seguimos, vamos a por la siguiente ruletita. Tendremos por aquí al Grinch Polar Sentry, que está flamante. Lo único que me gusta de esta ruletita es el personaje y el arma legendaria que viene siendo la BK-57. También llegará con un paracaídas, lo que viene siendo un camuflaje para la termita, un camuflaje para la shorty, la tarjetita de visitas, un camuflaje para un tanque, otra tarjetita de visita. No sé por qué hay dos tarjetitas de visita aquí, quizás mente esté un poquito equivocado y cuando salga la ruletita lo rectifiquen y cambie alguna de esas recompensas. Un nuevo francotirador que creo que es la NA45 y también tenemos por aquí, familia, un emote. Vamos a por la siguiente ruletita, de que para mí va a ser la que viene de relleno en esta temporada 7. Simplemente va a llegar una QQ9, como estáis viendo en pantallita, y también llegará con un emote. Se dice que esta ruletita va a ser un poquito más barata para la comunidad. Ya lo veremos qué va a pasar con ella. La verdad es que no trae ningún personaje y que tengamos que pagar lo mismo que las demás ruletitas va a ser un poquito estafa. Y ojito, porque antes de acabar el vídeo voy a enseñar la ruletita del personaje legendario
escenario que tanto está ansiando ver la comunidad. Tendremos por ahí el camuflaje de la granada, traje aéreo, emote, que también se ha visto dos emotes, eso porque está supuestos a cambio, puede llegar a una que otra cosita, la mochilita, el carambit, lo que viene siendo el paracaídas, la Peacekeeper, si no voy mal, y una tarjetita de visita en la Cucu 9 legendaria. Ahora vamos a por la ruletita que tanto está ansiando la comunidad, la del personaje legendario. Y es que no va a llegar con la ballesta legendaria, al fin y al cabo va a salir con la M4LMG legendaria. Aquí la vais a ver, aquí en pantallita, tendremos el traje aéreo, el llaverito del Reaper legendario, un emote de lo que hace representación al Reaper, la mochilita, la M4LMG legendaria, si no voy mal y no está supuesta a cambios, el personaje del Reaper Ashura, que parece, joder, tío, macho, vaya pedazo de bicharraco, vaya pedazo de robón, y el Optimus Prime en Call of Duty Mobile. También tenemos la tarjetita de visita, el Trophy, una M4 si no voy mal, y también un bazooka. Pues esto vienen siendo todas las ruletitas que se esperan para esta nueva temporada 7, ha sido un disfrute compartirlas con todos ustedes, espero que os hayan molado muchísimo, y ya sabéis, a preparar la billetera, los monederos. Me encantaría que apoyáis este vídeo con un pedazo de like. Vamos a intentar entre todos detonarlo y somos el canal. Os invito a que os suscribáis y que activéis ese pedazo de campanita. De hecho, chavales, participar en el sorteo, iros directamente a la descripción, buscar mi perfil de Instagram o mi perfil de Facebook y participar por esos pases de batalla. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.